Vecinos de la colonia, de las colonias Campestre y Las Rosas de Gómez Palacio, junto con constructores que llevaron a cabo la instalación del drenaje y pavimentación, bloquearon el bulevar Miguel Alemán. Piden al gobierno de Durango finalizar las obras que llevan más de un año en el sector. Edna Juárez. Habitantes de la colonia Campestre y Las Rosas de Gómez Palacio bloquearon por más de una hora el bulevar Miguel Alemán a la altura de la avenida Victoria, lo anterior para exigir a las autoridades estatales que paguen lo restante a constructores y contratistas y así puedan terminar a la brevedad los trabajos de pavimentación en la zona. Los inconformes señalaron que desde hace más de un año el gobierno del estado de Durango inició con la repavimentación de algunas calles, sin embargo, hasta la fecha, los trabajos aún no terminan. Es necesaria, hija, porque ya se van las dos administraciones. No han terminado de pavimentar todas las calles que abrieron en la colonia Campestre y Las Rosas. Y no se vale que nos vayan a dejar todo ese cochinero y todo ese tiradero. O sea, ¿cuánto tiempo tienen con estos trabajos? Más de un año. Más de un año. Y ahora resulta que no les están pagando a los contratistas. Por eso ellos no hacen nada y no se vale, no es justo. Nos arruinan a nosotros y los arruinan a ellos, o sea, de por sí la colonia nos la tienen hecha un asco, tanto en calles como en inseguridad, que está espantosa de verdad. O sea, ya que hagan algo, que se muevan, que hagan algo de verdad, porque ya estamos muy molestos. Según las declaraciones, en un principio las autoridades estatales les informaron a los vecinos que los contratistas no cumplieron con el proyecto en tiempo y forma. Sin embargo, recientemente descubrieron que fue el Estado quien incumplió con el pago a más de 14 empresas contratadas para realizar dichos trabajos. Quedan muy pocos días para el cambio de administración. ¿Ustedes temen que con este cambio de administración a lo mejor pudieran quedar en el olvido estas obras? Exactamente, eso es lo que tememos, que dejen las obras a medias porque ya se van las dos administraciones. Que bueno, nos importa más la del Estado porque pues esta dime que ha hecho nada, pero en fin, ni modo. O sea, que lo que tengan que hacer y que venga el gobernador o que mande su representante ya. Por esta razón, los colonos decidieron bloquear la vialidad para exigir a las autoridades respuestas, pues aseguran que temen que los trabajos se queden inconclusos ante el inminente cambio de administración que se avecina a nivel municipal y estatal. Con imágenes de Miguel Luján, informó para Telediario Edna Juárez. En ese sentido, Osvaldo Santibáñez, subsecretario de Gobierno en la Laguna de Durango, dijo que la Dirección de Obras Públicas giró una orden para liquidar el adeudo con contratistas y aclaró que la falta de pagos y retraso en los trabajos fue por el recorte presupuestal de la Federación. El compromiso se está haciendo para que el día de hoy se queden saldados con los constructores, los adeudos que se tienen hasta el día de hoy, y esta misma semana reprogramar los anticipos para que se concluyan las obras que estaban pendientes todavía en las últimas etapas aquí en la colonia. Bueno, ahorita por lo pronto de lo que está abierto, como cotidianamente se le dice, falta la madera, pero al parecer hay algunas otras calles que faltan nada más de darle su pavimentada, entonces es ahí donde se está nada más viendo y analizando para que esta misma semana quede concluida. ¿Cuánto es el adeudo? Lo desconozco ahorita en el monto, ellos traen sus números porque son varios constructores, pero sí, bueno, pues decirles de que se está trabajando en esto. Esta obra implicó un gran reto para el gobierno del Estado.